Bueno, pues hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Mi nombre es Mayari del Sol, su servidora esta noche o esta tarde más bien. Voy a hablarles un poquito de este encuentro que tenemos hoy, que creo que es de suma importancia para todos, ¿verdad? Todos fuimos hijos, todos hemos sido padres, o los que no hemos sido padres algún día, de alguna forma hemos tenido un sistema. Y esta información que vamos a recibir hoy, pues es una información que a todos nos va a abrir los ojos a lo que es importante revisar en nuestras vidas, ya que lo que no vemos, pues tendemos a seguir ciegamente, ¿verdad? Inconscientemente. Entonces, pues realmente, si observamos mejor, todos estamos buscando el equilibrio y la armonía en nuestras vidas, ya sea en nuestra vida emocional, referente a nuestra pareja o a nuestra familia, ya sea la armonía en nuestro cuerpo físico con la salud o ya sea en la armonía en nuestras finanzas con a través de nuestra carrera profesional. Para que exista esta armonía y este equilibrio, se necesita un orden. Se dice que todo es energía. El pensamiento es energía. Si creas un pensamiento positivo, atraes a tu vida una experiencia grata. Si atraes o si creas un pensamiento negativo, pues atraes una experiencia poco agradable. Y eso es lo que sucede en nuestra mente. Ahora, eso mismo también nos puede ocurrir en el cuerpo físico. A nivel celular, las células también tienen una inteligencia propia. Y esta inteligencia lee lo que tú piensas o lo que tú sientes, ¿ya? Y entonces, este pensamiento o este sentir materializa un algo en tu cuerpo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo pequeño. Una rabia muy profunda, ¿verdad? Podría materializar en un cuerpo físico un cáncer. Por metástasis, ¿verdad? Las células sanas van a duplicarse de esta célula que está en esta condición. ¿Por qué sucede eso? Porque son inteligentes, leen. Entonces, lo mismo sucede con nosotros y con nuestro sistema o con nuestro clan familiar. Resulta que nuestras experiencias o las experiencias que nosotros hemos vivido quedan impresas en nuestra memoria celular. Entonces, si yo creé o pasé por una experiencia de trauma, de dolor, de sufrimiento, esto causó una memoria, digámoslo, disfuncional. Su consecuencia será recrear o materializar una experiencia o más experiencias disfuncionales. Es así como funciona, tal cual como funciona en la mente, tal cual como ocurre en el cuerpo, tal cual ocurre en nuestro sistema o clan familiar. Cuando han habido experiencias no resueltas en el pasado, entonces, estas se repetirán de alguna forma entre los miembros descendientes de la familia. Así, aunque estas memorias, ¿verdad? No, bueno, también no solamente las memorias disfuncionales se heredan. Vamos a hablar un poquito aquí para que no nos vayamos a preocupar mucho, ¿verdad? Dice, no, pero todo lo que pasó allá atrás con mi familia, mi sistema y lo que yo veo, pero también heredamos también las memorias funcionales. Voy a darte un ejemplo. Si un abuelo fue un súper negociante, probablemente va eventualmente a haber un nieto muy bueno en los negocios. Entonces, realmente esta es la herencia de nuestro clan. La historia es que esta herencia no viene escrita en un papel, como cuando uno va a la notaría y dice, bueno, aquí está lo que le dejaron sus papás, ¿cierto? Esta herencia está en un nivel inconsciente y muy guardado, así que no alcanzamos a reconocer ni las memorias funcionales ni las memorias disfuncionales. Por lo tanto, terminamos enganchándonos en una serie de experiencias que no entendemos el por qué nos sucede. ¿Y cómo es que sucede esto? Porque uno siempre dice, ay, no, pero es que eso le pasó por allá a mi bisabuelo, a la abuela, a la hermana de mi abuela. ¿Qué sé yo? Eso no tiene que ver conmigo, es algo que comúnmente uno escucha en las personas y muchas veces obviamos
las situaciones del pasado, porque, bueno, eso ya pasó así, eso no me puede pasar a mí, ¿cierto? Pero resulta que esto sucede de esta forma que les voy a explicar. Cuando estas memorias sucedieron, se creó algo llamado un campo mórfico. Un campo mórfico es una memoria que se creó y basado en lo que sucedió, creó como una programación que queda latente en el sistema familiar. Entonces, los otros miembros del sistema lo leen y por resonancia copian o duplican estas disfunciones en su vida. No necesariamente igual, pero de una forma similar. Es como invisible o poco perceptible a veces el modo en que adoptamos estas disfunciones o estas memorias y no lo sabemos. Hablando sistemáticamente, ¿verdad? Se armó algo que ellos llaman un campo morfogenético. Quiere decir que esa memoria de allá atrás, que no se sanó, que no se revisó, que nuestros ancestros no pudieron solucionar, pues se quedó allí, latente, y nació otros descendientes, ¿verdad? Y alguien más adelante necesita traer esa memoria y mostrarla, experimentarla, para poderla sanar. Quiere decir entonces que esto es inconsciente, es una cosa que se da genéticamente, y va de generación en generación hasta que alguien la resuelva. Entonces, así fue y aún es así, hasta que alguien lo solucione. Ahora, las buenas noticias es que sí hay solución y sí se puede cambiar. Así como podemos cambiar nuestro pensamiento limitante por otro pensamiento, para crear una nueva experiencia en nuestra vida, también podemos cambiar estas memorias, ¿verdad?, para experimentar una realidad diferente. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Ustedes han puesto a pensar cuántas memorias, a través de cuántas generaciones, vienen allí que nosotros no reconocemos, pero que aplican en nuestras vidas? Venimos arrastrando un montón y no alcanzamos a reconocer cuánto. Voy a hablarles un poquito de la vida, porque es importante traer a colación la historia de por qué estamos aquí y para qué. La vida o la fuerza de vida, ¿verdad?, es un impulso que su misión o su función es traer más vida. Entonces, la misión o la función de la vida, ¿verdad?, es expandir o seguir creando más vida en este planeta o en este plano dimensional. Dos energías se unen, ¿verdad?, una masculina y una femenina, para crear vida. Este milagro es el que te trajo hoy aquí y el cual nos tiene aquí hoy, caminando y experimentando esta vida tan maravillosa. Hubo dos voluntarios, ¿verdad?, un masculino y un femenino, papá y mamá, que aceptaron pues ser los canales para ayudar a la vida a traer más vida. Más allá de lo que parece, ¿verdad? Porque si nos envolvemos emocionalmente decimos, ¿pero cómo? Pero realmente ese es el propósito de lo que sucede aquí. Todo se mueve a través de ese mismo misterio de la vida. Entonces, luego de nacer, cuando tú naces, ¿verdad? La misma vida te quiere llevar a que sigas creando nuevas, no solamente hijos, sino sueños, proyectos, planes, que crees más vida, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué es que no nos dirigimos hacia allá? Resulta que cuando estas dos energías sanas se juntaron alguna vez en la historia, la masculina y la femenina, en equilibrio, crearon vida. Lo que sucede es que a través de la historia, y como muchos sabemos aquí, empezaron a ocurrir capítulos de guerra, de poderes unos sobre otros, de batallas, de conquistas, de sobrevivencia y de infelicidad. Ahí lo muestran algunos capítulos de nuestra historia que conocemos muy bien, como el holocausto, como la esclavitud, como la conquista del blanco sobre el indio, ¿verdad? Todas estas memorias crearon un campo mórfico
del que hablamos hace un rato. Y todas estas memorias de abandono, de rechazo, de traición, de injusticia, de humillación, quedaron latentes en estos ancestros. Y no las pudieron solucionar, porque en ese entonces no sabíamos de constelaciones familiares. Bueno, en los 60 ya empezaron a haber estudios sobre terapia de familia, pero entonces pues todavía no había estos recursos que tenemos hoy. Así que todas estas memorias que están ahí latentes se quedaron sin solucionar. Entonces, estas memorias, ¿verdad?, son las que colectivamente están en el campo, porque somos un campo colectivo, ¿verdad? Luego está en la familia, o en la cultura, la sociedad, la familia y el individuo. Y llega el individuo con todas estas memorias que no sabe que le están afectando, y resulta que, bueno, tenemos un asunto que no solucionó mi pareja, que no solucionó mis hijos, que no solucionó mis finanzas, que tengo un desbalance en el cuerpo, que me dio una enfermedad, y no entiendo el por qué. Porque yo hago todo así, hago todo así, todo está muy bien organizado, pero resulta que aún no puedo llegar a lo que quiero conseguir. Entonces, estas memorias se quedaron allí sin resolver y hoy están afectando nuestras vidas de una forma inconsciente. No alcanzamos a reconocerlas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo no reconozco estas memorias disfuncionales? Pues hace poco tomé un curso con un gran maestro que se llama Fernando Freitas en constelaciones familiares y él dice, bueno, pues si la gente no va hacia la vida a traer más vida, se desvía. Tiene dos caminos, uno es la muerte y la otro es la locura, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la muerte, encontramos asuntos en las personas como el suicidio, la adicción y la enfermedad. Cuando nos referimos a la locura, encontramos condiciones como la bipolaridad, la esquizofrenia, el Alzheimer y aún algunas otras formas que consideramos más normales, que no son tan normales, como la ansiedad o el estrés, ¿ya? Entonces, realmente, cuando nos encontramos con cualquiera de estas situaciones, simplemente no estamos yendo hacia la vida. No es una cosa mínima, es algo muy relevante y lo estamos viendo como algo que sucede porque sucede y nada sucede porque sucede. Hay un porqué, hay una causa detrás que no hemos encontrado, que no hemos revisado, que no hemos visto. Entonces, la perspectiva que te voy a compartir ahorita, te va a sonar de pronto un poquito loco, ¿verdad? Pero estas disfunciones realmente son nuestras mejores aliadas para mantenernos vivos. La misma vida te pone en una experiencia que puede ser un poco retante o un poco de sufrimiento o un poco de incomodidad, pero lo que la misma vida está haciendo es tratando de mostrar lo que tú necesitas sanar, lo que tu sistema necesita sanar. Entonces, realmente, nuestra mejor aliada son todas estas circunstancias y situaciones que nos aparecen en la vida. Porque la vida siempre está buscando llevarte hacia la vida misma. Bueno, para solucionar entonces estas memorias, ¿verdad? Existe algo, por eso digo, bueno, qué bueno que por lo menos ya encontramos una buena solución, ¿verdad? Y estamos buscando solucionar esto a través de liberar, necesitamos liberar estas memorias y organizar de nuevo nuestro sistema para que todo fluya en orden. Eso es lo que debemos hacer, liberar estas memorias y organizar de nuevo nuestro sistema, nuestro clan, para que todo fluya en orden. Vamos a entrar entonces a hablar un poquito ahora sí sobre las constelaciones familiares, que son nuestra herramienta que hoy venimos a presentar. Yo les di todos estos conceptos para que tengan una idea de, a veces tenemos inquietudes, pero ¿por qué? ¿Pero cómo así? Pero no entiendo. Así que ya tenemos una base de por qué y cómo es que pasó. Ahora, la constelación familiar. Constelar significa posicionar, poner en orden. Mucha gente dice, pero constelaciones es como de las estrellas. Pues sí, es que es como las estrellas. Si ustedes ven el cosmos, ¿verdad? En el cosmos hay un orden. Hay un orden de los planetas y de las estrellas, porque si no hubiese este orden, pues estarían colapsando y chocándose. Yo creo que habría mucho caos en el universo. Pues lo mismo sucede
con nuestro sistema familiar. Poner en orden el sistema familiar es importante para que haya entonces armonía y equilibrio, que fueron nuestra pregunta al principio y lo que todos estamos buscando armonizar en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, las constelaciones familiares son una terapia orientada a la solución de un conflicto específico de una persona y probablemente este conflicto está conectado o más, muy, muy probablemente está conectado a su sistema familiar. Y este asunto o este conflicto limita sus posibilidades de acción y desarrollo personal. Esto es un concepto que es, digamos que sociológico, porque afecta no solamente al individuo, sino que afecta a su familia y por lo tanto a la sociedad. Entonces, este concepto de las constelaciones familiares o esta terapia son una posibilidad, en mi observación, muy grande, no solamente para la solución de una persona, sino del todo, porque la solución de uno, que es parte de ese clan y de ese sistema, cuando se soluciona todo el sistema. Y cuando se soluciona todo el sistema, pues se soluciona la amplitud de todos los sistemas que estamos unos unificados a los otros. Entonces, a mí esto me parece una magia increíble, así como hablé al principio, todo es energía. Si al uno cambia, todos cambiamos. Es una expansión maravillosa y una posibilidad que hoy tengamos una herramienta como esta. Bueno, ¿cómo se puede crear este orden? ¿Cómo funciona la constelación? La constelación funciona a través de una representación de una imagen que soluciona ese campo mórfico que estaba en disfunción. Ya es como, es una experiencia, no es un entendimiento, es una experiencia. Se vive en un presente, por lo cual impregna una memoria celular diferente a la que era disfuncional por una nueva que es funcional. Es decir, que está la solución realmente a todo está en vivir esta experiencia. Es una experiencia, no es un entendimiento. Yo puedo entender ahorita todo lo que te estoy diciendo, lo estás entendiendo con tu mente, pero cuando llegas a la constelación es una experiencia del alma, del alma. Por eso es que es tan relevante, porque se siente, no se entiende, se siente con el corazón, ¿ya? Cuando el alma, voy a hablar un poquito de esto, un poquito más para que entendamos. Cuando el alma siente esa liberación, ese cambio, se alinea entonces sí a la mente. Y cuando la mente ya no tiene esa preocupación, ese miedo, eso que no entendía qué era, entonces alineada a ese sentir, puede realmente crear ese mundo que está buscando experimentar. Entonces, la alineación se da en esa liberación y en ese momento, en esa experiencia. ¿Cómo se hace? Se hace de varias formas. Hay una forma que se puede hacer en grupo. Se hace un grupo de personas. Y entre las personas que asisten, se buscan representantes que toman el papel del padre, de los abuelos, de la mamá, de los hermanos, de cualquier cantidad de ancestros, lo que se necesite, ¿verdad? Cuando las personas se posicionan en el campo que se arma cuando se abre la constelación, la resonancia del campo morfogenético que viene de atrás se muestra. No me pregunten cómo, es como un misterio, pero se muestra y muestra lo que está sucediendo. Se hace un reconocimiento de lo que está sucediendo en el sistema de la persona. Luego de este reconocimiento, ¿verdad? Se hace se acciona unos movimientos hasta que todos los representantes se encuentren bien, se sientan libres y se sientan en orden. En ese momento hace el cambio la constelación. Es un poco difícil explicarlo en palabras hasta cuando tú no lo vives o lo experimentas, ¿ya? Bueno, les voy a hablar un poquito sobre las constelaciones y las leyes sistémicas de la constelación. Hay tres leyes sistémicas en la constelación. La número uno es la pertenencia, la número dos es la ley de la jerarquía y la número tres es la ley del equilibrio.
Vínculo, orden y equilibrio. Eso es todo lo que estamos buscando. Vínculo, orden y equilibrio. La ley de la pertenencia tiene que ver con la inclusión. Todos pertenecemos al clan. Todos pertenecemos al sistema. Muchas veces excluimos a aquellos miembros de la familia que se muestran disfuncionales, ¿ya? Porque la sociedad también los rechaza, digamos que hacen cosas o se comportan de un modo que no consideramos, la sociedad no considera o la cultura no considera funcionar. Entonces, en este momento se hace una exclusión. Cuando yo excluyo a alguien en mi clan, entonces estoy atrayéndolo. Escúcheme muy bien. Cuando yo excluyo a alguien porque no me gusta lo que hace, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a hablar a nivel social, ¿verdad? Es poco aceptado el asesino, el violador, el ladrón, el adicto, ¿verdad? Todos estos personajes que hacen cosas poco comunes en la comunidad son poco aceptados. Entonces se tienden a rechazar. Pero cuando en mi clan ha habido violación, muerte, prostitución, insanidad, incluso en tiempos antiguos, cuando una persona no estaba sana, estaba insana mentalmente, la escondían, la ponían como un secreto, no, este no es de mi familia, nosotros no tenemos ningún miembro de la familia que esté enfermo. O la prostitución, nosotros no tenemos un miembro en la familia que sea prostituta. Ahora, en estos tiempos, los descendientes empiezan a actuar de un modo y se empiezan a representar estas figuras que se excluyeron, vuelven a aparecer en los descendientes. De pronto, digamos que no sea un ladrón como antes en aquellas épocas, pero es un ladrón de su propio tiempo o es un ladrón de una u otra forma, ¿ya? Porque todos tenemos un poquito de cada una de esas cosas. A veces queremos decir, no, yo no, yo no tengo esto, pero de todo tenemos un poquito porque somos parte de este sistema colectivo. Es decir, que está latente en mí cada una de esas situaciones, por ejemplo, que nombré hace un momento. Y cuando yo la quiero excluir, porque digo, no, esto no soy yo, ¿verdad? Entonces lo atraigo, y lo atraigo a través, puede ser de mis descendientes, de pronto nace un hijo que me quiere venir a mostrar lo que yo necesito sanar. Y quien necesita sanar realmente es el alma colectiva que está herida y está buscando solucionarse. Es por eso que ocurren capítulos que tú no entiendes, pero ¿cómo así? Si a mi hijo yo le di lo mejor, lo eduqué lo mejor, le dimos mucho amor, le dimos mucha comprensión, le dimos mucha seguridad y resulta que el hijo terminó siendo criminal, ¿sí? Y entonces dice, no, pero ¿por qué? No entiendo por qué esto. Entonces es importante revisar lo que pasó en nuestra historia y si de pronto una exclusión de un miembro que fue criminal. Y entonces podemos incluirlo, integrarlo con aceptación, con entendimiento, podemos lograr hacer un cambio para integrarlo en nuestro sistema y reconocer que es parte de nuestro clan. Ya es así como funciona la ley de la pertenencia. Además, algo que es muy importante aquí es que los secretos, como por ejemplo los abortos, ¿verdad? Los hijos, los que no nacieron, los no nacidos, ¿verdad? También necesitan, son parte de ese sistema, necesitan pertenecer. Y si no pertenecen, de algún modo vuelven en generaciones más adelante, aparecen hijos que pronto están abortando o hay abortos en la familia, no se entiende por qué, todavía se mantiene en un secreto, porque todo esto si ustedes vienen a ver, viene desde la Inquisición, desde el Virreinato, de muchos asuntos con la religión, ¿verdad? Lo que se consideraba un pecado. Entonces todo esto, por eso es que aún sigue latente en nuestro sistema colectivo. Ahora, la segunda ley. La segunda ley es la ley de la jerarquía. Todos tenemos un puesto en el sistema. Todos tenemos un puesto en el sistema. Cuando no tengo mi puesto o no le doy el puesto a otro, se crea un conflicto.
un conflicto con los miembros del clan. O cuando alguien toma el puesto que no le corresponde, porque no falta el que diga, pues si no está este, entonces yo tomo su puesto. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo es el caso de un hijo que toma el puesto de un padre ausente, por ejemplo. Y como es el mayor, entonces decide tomar la responsabilidad de cuidar a su madre y a sus hermanos. ¿Ya? Ese caso es muy común, porque hay muchas sonrisas por ahí. Ese caso ocurre mucho cuando el padre ha sido ausente, entonces el hijo mayor decide tomar el puesto del padre y resulta que esto eventualmente le va a causar muchos conflictos en su vida, por ejemplo, a nivel de pareja. Porque resulta que él ya está comprometido con su madre y comprometido con sus hermanos. Entonces, no puede ser esposo cuando tiene que ser papá y casi que esposo energéticamente de su madre. ¿Ya? Entonces, es difícil para esta persona, definitivamente, conseguir una pareja porque no está libre. No está libre para tomar la vida. Está aún en el pasado tratando de tomar unas responsabilidades que no le correspondían. ¿Ya? Bueno. ¿Qué más les cuento con respecto a la jerarquía? Es importante, además, o es necesario, honrar los puestos de cada uno. Hubo un orden de llegada y honrar ese orden crea balance y respeto entre los miembros del clan. Es decir, si yo quiero solucionar un caso como este, ¿verdad? Entonces le doy el puesto a mi padre y le digo... yo soy tu hijo, tú eres mi padre y ese es tu puesto. Yo te honro y te respeto en tu puesto, ¿ya? Porque hay un orden de descendencia. Primero estuvo los abuelos, luego estuvieron los padres y luego estás tú. Cuando yo me pongo en el puesto de los padres, pues me fui para atrás, me fui para el pasado. O si me pongo en el puesto de los abuelos, pues me fui más para atrás todavía. Sigo yendo hacia el pasado. Más cada uno tiene un orden, ¿verdad? Y un puesto, que cuando me salgo de ese puesto, creo disfunción y todos los demás miembros del clan quedan en la misma circunstancia, en desorden. Se crea un caos. Bueno, vamos a hablar ahora de la tercera ley, que es la ley del equilibrio. No se da más de lo que se tiene, ni se toma más de lo que se necesita. Repito, no se da más de lo que se tiene, ni se toma más de lo que se necesita. ¿Por qué? Porque todo busca compensarse. Hay un orden en la ayuda entre el dar y el recibir. Por ejemplo, el deber de los padres es dar amor y seguridad a los hijos. Y eventualmente, dar la libertad para que vayan hacia la vida. Los hijos no deben nada a los padres, solamente la gratitud y el honrar el que le hayan dado la vida. Cuando hay este tipo de desórdenes, ¿verdad? En que por ejemplo, se te da mucho un hijo, o cuando un hijo da mucho, o un hijo se queda, por ejemplo, a cuidar a su mamá, aquí se crea una descompensación, porque el hijo no fue hacia la vida, no tomó su vida. Y esto creó una deuda. Y una deuda que eventualmente podrá verse más adelante de pronto a nivel financiero reflejada en otros descendientes. Es una fuga energética, si ustedes lo están viendo mejor. También es importante, ¿verdad? Esto que les voy a decir es muy importante, sobre todo aquellos que estamos en situación de pareja. Es importante reconocer si tu niño cuando eras pequeño, recibió el amor y la fuerza saludable de sus padres. Porque no muchos recibimos eso. Quedamos con heridas y con vacíos emocionales que no se llenaron porque los padres no estuvieron presentes por X o por Y motivo. ¿Ya? Y cuando yo no llené este vacío con mis padres, tiendo a ir hacia el pasado, a seguirlos buscando, a seguir buscando ese amor que no me dio mamá o esa fuerza que no me dio papá. Y entonces en esto, como ya no está papá y mamá, por ejemplo, si ya no están vivos,
Entonces, ¿a quién lo busco? Pues en mi pareja. Me encuentro con una pareja, ¿verdad? Y empiezo a buscar en esta persona ese amor que me hizo falta o esa seguridad que me hizo falta. Entonces lo busco en el sitio equivocado. Esto crea un conflicto, porque la pareja no está para darme ese amor, el amor de mis padres ni la seguridad de mis padres. Cuando yo tomo, al honrar a mis padres y al respetarlos y al agradecerlos, tomo el amor y la fuerza saludable de mis ancestros y los integro en mí, entonces yo tengo amor para mí y para cuidar de ese niño interior herido que habita en mí. Entonces no estoy buscando ese amor ni esa seguridad en mi pareja, sino que yo misma me la doy porque yo tengo el amor y la fuerza, las herramientas suficientes para ser autosuficiente. ¿Sí? Cuando yo tengo una pareja por necesidad, estoy creando dependencia o codependencia en la relación. Y quien está buscando eso realmente es tu niño interior, no el adulto consciente, sino tu niño interior que le falta llenar esos vacíos emocionales. Entonces, cuando tú ves una relación así, de dependencia o de codependencia, no hay dos adultos conscientes, hay una relación adulto con niño. Y ahí les estoy, avancé un poquito, les di un poquito de más para que se lleven esta inquietud y revisen en sus vidas cómo es que estoy yo, qué es lo que estoy buscando en mi pareja, ¿verdad? Porque yo me doy a mí misma, el otro simplemente me suma, ¿verdad? Hay una interdependencia cuando entre los dos, ¿verdad? Aquí, en este huequito pequeñito, aquí entre los dos nos encontramos y compartimos. Pero somos independientes y nos encontramos para amarnos, para compartir ese amor, para disfrutar ese amor que ya habita en mí. Yo me encargo de mi niño interior. Yo responsablemente asumo a mi niño con ese amor y con esa fuerza que integré de mis padres saludables. Cuando no hago eso, estoy buscando afuera eso que me hizo falta. Y normalmente o comúnmente se busca en la pareja. Por eso es que las parejas así crean conflicto y no funcionan. Esa es una de las tips aquí que estamos dando esta noche. Bueno, las constelaciones pues llevan su tiempito, empezaron en los 60s más o menos, partiendo de la sociología que habla del transgeneracional y del alma colectiva, que es lo que hablamos hace un rato atrás, ¿verdad? Somos un alma colectiva con un montón de heridas por sanar y que cada uno, el alma está buscando sanarse y pues escoge a un individuo y por eso es que vivimos este tipo de experiencias que no nos gustan mucho, pero realmente lo que vinimos a hacer fue a servir al sistema para poderlo solucionar, ¿ya? Bueno, Bert Hellinger, voy a hablarles un poquito de la persona que desarrolló las constelaciones familiares. Bert Hellinger fue quien desarrolló esta terapia basado en estudios que otros terapistas ya habían trabajado desde los 60, como la terapia gestalt, la terapia primal, la terapia transaccional, los conceptos de psicología junguiana de Carl Jung y de Freud, el psicodrama y la sociología. Entonces él integró todo esto y creó estas leyes sistémicas de las que hablamos hace poco, que se trabajan mucho en el momento de la constelación, y esto de allí nació o surgió lo que hoy conocemos como constelaciones familiares y sistémicas. Entonces, vinimos realmente, si venimos a ver desde otro ángulo de la imagen, de donde estamos aquí, venimos a este plano a servir. Sí, venimos a experimentar todo maravilloso, ¿verdad? Pero venimos a servir y a sanar el sistema. Cuando yo humildemente entiendo que para que la vida continúe es importante que yo revise mi vida y reconozca qué es lo que está latente ahí que es disfuncional y lo libere y lo cambie, lo transforme a través de, por ejemplo, una constelación, yo no solamente me ayudo a mí, sí, yo puedo lograr manifestar entonces la armonía que estaba buscando y el equilibrio que estaba buscando.
pero también logro ayudar a sanar el sistema, mi sistema, que luego en ese entendimiento y en esa liberación ayuda a sanar otros sistemas. Entonces la sanación de uno es la sanación de todos. ¿Ya? Y cuando decidimos liberar estas memorias inconscientes, ayudamos al todo y a la vida a seguir su flujo natural. ¿Ya? Les voy a hacer entonces un resumen pequeñito para los que llegaron tarde. Voy a poner aquí unas, aquí voy a poner más mutes, ¿verdad? Les voy a hacer un resumen pequeñito para los que llegaron tarde. Dame un segundito. Estamos entonces conectados con las memorias del pasado. Es decir, que el pasado no se quedó atrás, el pasado está aún presente en nuestras vidas, en nuestra memoria celular y en nuestra memoria genética. Todo lo que sucedió allá atrás creó un campo mórfico, una memoria que está latente y que la, cuando no se solucionó allí, pues a nivel genético, trascendió para la siguiente generación, ¿verdad? Y allí en esta siguiente generación estamos buscando solucionarle, por eso nos ocurren situaciones que no alcanzamos a reconocer. Nuestros antepasados no lograron resolver sus conflictos, por lo cual esas memorias siguen latentes en nuestro código genético. Yo siempre digo que esto es como una carrera de relevos, ¿verdad? Allá la tatarabuela le dice a la bisabuela, mire, mijita, que yo no solucioné aquí lo del palito, vaya usted solucione. La bisabuela se lo pasa a la abuela, mijita, yo no sé qué es lo que hay en este palito, vaya usted solucione. Y la abuela se lo pasa a la nieta va corriendo por la vida a ver cuál, qué es este palito que yo llevo aquí y cuándo llego a la meta final. No llego a la meta final porque yo no he mirado para atrás. Yo sigo corriendo hacia el frente, tratando de aquí afuera solucionar lo que no se soluciona afuera. Se soluciona es aquí, en el alma, en nuestra alma individual que está conectada al alma colectiva. Entonces, con esto puedo decirles que esto es algo que sucede porque, ¿por qué repetimos esto? ¿No? Porque por amor a nuestro clan, porque como nosotros queremos pertenecer al clan, ¿verdad? Nosotros somos seres que siempre queremos pertenecer, hablamos de la ley de la pertenencia. Como quiero pertenecer, entonces por amor a ellos, o por amor a mi clan o a mi sistema, pues yo soy fiel a eso y sigo esas memorias. Inconscientemente las sigo, sigo llevándolas, ¿ya? Y si yo decidiese cambiarlas, a veces me voy a sentir hasta mal, me voy a sentir hasta culpable, porque eso es una traición ser feliz cuando ellos no lograron ser felices. Pero resulta que ellos sí podrían ser felices si tú logras liberar esas memorias. Porque la trascendencia de una de esas memorias no solamente te afecta a ti, sino a tus futuros descendientes y también libera a tus antepasados. Esa es la magia de una constelación familiar. No sé si hasta ahí hay preguntas. Yo estoy aquí súper disponible para... para las preguntas, voy a abrir el micrófono, pero antes de abrir el micrófono o antes de, o si tienen preguntas también las pueden poner aquí en el chat, yo las puedo leer. Les voy a hablar un poquito de, porque muchas personas que están fuera del país dirán, ay, pero yo no sé dónde encontrar una persona que haga constelaciones, o yo no sé cómo hago para constelarme, o no consigo, o estoy en un sitio muy remoto, aquí no existe eso, pues para ello estamos aquí hoy online. Resulta que la magia de la tecnología nos permite conectarnos de esta forma, y yo he trabajado sesiones online uno a uno. Tengo unas figuritas, ¿verdad?, que representan papá, mamá, los abuelos, los tíos, los hermanos, y con ellas las movemos aquí. O simplemente yo hago algo que se llama el análisis del árbol genealógico. Y yo me siento y te voy a hacer un montón de preguntas para abrir un mapa de tu árbol genealógico. Y ahí en muchas de las situaciones y las preguntas que te voy a hacer, vamos a ir encontrando lo que ha sido latente en tu sistema.
y lo vamos a ir solucionando a través de movimientos que se hacen en constelación. Lo mismo que se hace en grupo, se hace uno a uno. Así que esta es una posibilidad que estamos ofreciendo hoy aquí online. Si te interesa, por supuesto aquí Adri podría poner aquí en el chat el link por si te interesa de pronto una constelación uno a uno online. Y si no, pues bienvenidos aquí a Orlando. Aquí tenemos una tribu maravillosa de personas que ya llevamos años trabajando constelaciones y donde te puedes sentir más seguro, ¿verdad? Porque somos una tribu que no tenemos, estamos muy, muy desnudos. Nosotros somos desde el alma, entonces es muy bonito y muy seguro. Si de pronto estás en Orlando y quieres venir a constelar los sábados aquí, de 2 a 6 estamos constelando en grupo. También les quiero hablar un poquito de un programa que yo tengo que se llama La Jornada del Héroe. Y en este programa tiene tres pasos. El primer paso es el del reconocimiento, el de mirarte en el espejo, qué es lo que pasa ahí, porque es que yo no llego a donde yo quiero llegar. Y entonces en esos pasitos hay un poquito de trabajo de la mente, ¿verdad? Las memorias, las perspectivas limitantes, pero también están las memorias inconscientes de nuestros antepasados, las memorias de tu niño interior. Es decir, cada una de estas 8 experiencias te da las posibilidades de encontrar qué es lo que te limita y que no te deja avanzar hacia donde tú quieres ir. Ese es el primer trabajo de la Jornada del Héroe. Ahorita también puedes ir al website www.lajornadadelhéroe.com y van al héroe en el espejo y allí pueden ver las 8 experiencias que estamos trabajando en el campo del reconocimiento de lo que nos sucede. También se trabaja a nivel constelación. Todas estas son experiencias, no son clases, son experiencias. Cuando tú haces un clic, compras tu sesión, te llega un video, que tú puedes ver este video, y luego unos ejercicios que tú debes hacer, y luego nos encontramos tal cual como hoy, uno a uno aquí online, donde yo misma les hago la guía del proceso de la experiencia y de la trascendencia de lo que necesitamos cambiar. Así que bueno, pues esto es por ahora lo que les quiero compartir. Antes de seguir más adelante, también les quiero decir que estamos en YouTube. En YouTube estoy como Mayari del Sol. Allí hay una serie de videos donde también hablo un poco sobre las constelaciones familiares, sobre qué pasó con nuestros ancestros, sobre este campo del reconocimiento, que es todo lo que tenemos que encontrarnos, que es lo del niño interior, cómo así que yo estoy herido, cómo así que me pasa eso, por qué es que me pasa eso. Así que bienvenidos a revisarlo, ¿verdad? Pueden chequear el website y mirar si de pronto hay una posibilidad ahí para ustedes. Y, bueno, también, si estás en otro país y dices, wow, yo sí quiero esto, Maya, vente para acá. Claro que sí, hay muchas personas que son líderes, que manejan comunidades, se pueden comunicar conmigo. Yo estaré más que feliz de estar por allá viajando por el mundo y compartiendo con ustedes amorosamente este conocimiento y esta sabiduría que a mí personalmente, wow, me ha llevado a trascender inmensidades. Yo en mi vida he llevado un recorrido, ¿verdad? Como la jornada del héroe, ¿verdad? Una cosita aquí, que si se enferma el cuerpo, a ver en qué le hacemos esto, 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 esto y esto, que si energéticamente esto, 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 que si la mente, que los pensamientos limitantes, claro, hagamos esto, 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 esto. Pero el alma, para mí el alma es la llave para poder alinear el resto. Cuando tú haces un cambio en el alma, el resto se alinea y viene por añadidura. Cuando yo encontré las constelaciones familiares, para mí fue una herramienta de sanación maravillosa, no solamente para mí, sino para los demás. Cuando vienen las personas, hacemos trabajos, o cuando yo hago trabajos uno a uno, yo me llevo ese cambio conmigo también. Entonces, para mí eso es una bendición que no tiene palabras ni nombres, sino satisfacción a nivel mayor. Y por eso doy muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, vamos a abrir el micrófono para que podamos entonces, si tienen preguntas, aquí ya estoy dispuesta, pueden abrir su micrófono en la parte de su cajita. Van a ver a mano izquierda el micrófono, pueden darle unmute. Y ahí pueden, si tienen preguntas, pues yo aquí estoy más que dispuesta para responder todas las preguntas que necesiten saber.